Esta es una noticia en desarrollo de Noticias Caracol. Está pasando y usted lo está viendo en Noticias Caracol. Continúan las labores de atención a 168 familias que resultaron afectadas por el desbordamiento de una quebrada que inundó 8 barrios del municipio de Don Matías, en Antioquia. Vamos en vivo con Beatriz Rojas, que es lo último. Beatriz, buenas noches. Catalina, televidentes, buenas noches. Todo el día han estado el personal de atención a desastres en el municipio de Don Matías, en el norte del departamento. Han entregado colchonetas, han entregado mercados, le han ayudado a la gente a desplazarse a otros sitios para que pasen la noche luego de que un aguacero llegara e inundara la quebrada que atraviesa este municipio y se llevara varias casas por delante, varios carros arrasados, y fue muchísima el agua que llegó a este municipio. Con ayuda humanitaria, el Departamento de Atención a Desastres acompaña a las más de 650 personas damnificadas por el desbordamiento de la quebrada que atraviesa el municipio de Don Matías, en el norte de Antioquia. El intenso aguacero de ayer en horas de la tarde que causó desbordamiento de la quebrada del mismo nombre que pasa por la zona urbana. Tenemos un balance de 168 familias afectadas por, digamos, las aguas de la quebrada que inundaron las viviendas. Según las autoridades, varias casas terminaron destechadas y los vehículos fueron arrastrados por el agua. Varias personas fueron atendidas en centros asistenciales y un hombre murió de un infarto. Hubo pérdida, digamos, de enseres de las viviendas y lamentablemente se presentó el fallecimiento de un adulto mayor. Y otra persona, una mujer, fue atendida en el hospital por hipotermia y ella sí salió, digamos, sin ningún problema de su atención. Organismos de atención a desastres evalúan a esta hora las pérdidas. Más de 60 locales comerciales también resultaron afectados.